días, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es martes 1 de noviembre y como habéis visto ha tocado pasar revisión, tanto yo como Jesús la hemos estado pasando, así que ya se la he enviado a John y estoy pendiente de que me diga a ver qué tal vamos, cuál es el feedback de esta revi. Como sabéis, venimos de la subida de calorías y de empezar el nuevo mesociclo, como os conté en el último vídeo, que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí arriba para que le eches un ojo. Así que vamos a estar pendientes de lo que nos cuenta John y cuando lo sepa os lo contaré también. Ahora estamos ya en el gimnasio, que hemos venido a entrenar, que hoy tocan empujes. Así que vamos a ver qué tal se da el entreno, os enseñaré algo lo que pueda grabar, porque hoy es festivo y intuyo que habrá bastante gente en el gimnasio. Así que vamos a ver qué tal y os iré enseñando lo que haga en el día, así que acompáñame hoy en este día de revisión, más un día conmigo así un poco. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yo! There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing. Bueno, chicos, ¿cómo huele, no? Es la 1:30. ¿Cuánto hemos hecho? No me va el reloj. 2 horas y media. 2 horas y media de entreno. Es verdad que habéis visto que hemos hecho un poquito de cardio ahora al terminar, porque esta mañana, como hemos pasado a la revisión, no hemos salido a dar el paseíto que solemos hacer por las mañanas antes de desayunar. Entonces teníamos que hacer ahora algo de pasos, porque si no esta tarde nos quedan muchísimos y se hace más pesado hacer luego todos los pasos. Y nada, entreno de empujes terminadísimo. Como habéis visto, ha estado bastante guay. Le hemos dado bien duro, como siempre. Y buenas. Hola, a darle. Nos vemos. Y ahora nos vamos para casa, que tenemos hoy bastantes cosillas que hacer, porque como os he dicho antes, hoy es 1 de noviembre y quiere decir que tenemos revisiones de Crohn y tenemos que darle caña a las revis, a pasarlas, a que el equipo esté actualizado. Así que, bueno, si necesitas cualquier cosa de información o algo, sabes que nos puedes escribir siempre tanto por Instagram, al correo, donde necesites, y si no, directamente escribirme a mí y te responderé toda la info que necesites. Y nada, vámonos para casa. A comer. Cada vez. Sí, no, sí, sí. ¿Qué tienes que decir? Nada. Aparte de que yo agradezco porque haga sol. Que haga verano ni invierno. No, de verdad, mira, ahora vamos a hablar de una cosa que me ha venido a la cabeza. Ayer subí a historias de Instagram cuando salí a dar los pasos a las 7 de la tarde, que estaba ya de noche, porque es un tremendo desastre. De noche. Y subí una historia de Instagram poniendo que odio que se haga de noche tan pronto. Es decir, es que parecían las 11 de la noche cuando eran las 7.
dije, eso sumado al frío, las lluvias, digo, es que no me convence este tiempo. Y puse una encuesta de si me entendíais, si erais como yo o si erais como este señor que le gusta que haga frío y que esté fuera nublado y tal. Entonces, muy a tu pesar, lo siento, pero va perdiendo mazo la encuesta. O sea, creo que va 85-15 o una cosa así. O sea, la gente es como yo, que no, que este tiempo no, este horario no. ¿Vosotros de qué sois más? Dejádmelo en comentarios. Si a las 5 y poco de la tarde os gusta que ya sea de noche, o preferís que sea en plan como el horario de verano. Es que siempre me ha gustado pertenecer a pequeñas minorías y sigo siendo orgulloso de eso, ¿eh? Ese argumento me parece nefasto. En fin, que me dejéis en comentarios lo que opináis. 2 horas después. Bueno, chicos, son las 3 de la tarde y estamos haciendo ahora la comida porque hemos llegado de entrenar y nos hemos puesto a hacer cosas con el ordenador y Jesús ha decidido animarse y ponerse a grabar rutina para el canal. Y se ha grabado una rutina, la verdad, muy top, que espero que estéis suscritos también a su canal. Y si no, ya sabéis que os lo dejo siempre por aquí. Pero, de verdad, tenéis que estar suscritos porque sube unas rutinas de la muerte. Y si sois capaces de hacerlas, es que sois unos auténticos luchones. Así que pasaros por su canal, que tiene rutinas muy top y de verdad vale mucho la pena. Así que nada, ahora vamos a comer. Ahora os enseño la comida. Tú por aquí te estás saliendo fajitas, ¿no? Sí. Con pavo, pues me he equivocado, pero bueno, está bueno. Pero está bueno igual. Está bueno. Así que fajitas él con arroz, pavo, aguacate y tomate. Y yo me echo arroz y voy a tirar del pollo que nos sobró ayer, que ayer compramos pollo asado, y aguacate y pimientos. Ahora os lo enseño y a comer, que ya toca. A comer. A comer. Maravilla, ¿eh? ¿De qué me has despertado? De Madonna. La botella está bien. Bueno, chicos, son las 6:30 de la tarde después de... Ya habéis visto que hemos estado viendo una peli, pero luego nos hemos puesto a trabajar bastante rato y ahora toca merendar. Y como siempre sabéis que merendamos la famosa papilla, sabéis de sobras ya cuáles son los ingredientes, pero por si hay gente nueva os voy a contar lo que le echamos a la papilla. En primer lugar, ingrediente indispensable y necesario es la papilla. Nosotros siempre compramos la de Hero Baby, que es la marca que más nos gusta, y en este caso siempre la de 8 cereales y miel, que es la que está más buena. De verdad os recomiendo comprar esta sin duda. Luego de proteína siempre cogemos la de Big de Oreo, chocolate y Oreo, que está de locos, o sea, es nuestra favorita sin duda. Y ya sabéis que podéis encontrarla en la página web de Quality Fit Nutrition, que es la marca que colabora, con la que yo colaboro, que me echan un cable. Y si compráis en esta web, con el código RUTQFN os hacen un 10% de descuento y a la vez me estáis ayudando a mí. Así que si tenéis que hacer pedido y queréis hacerlo en esta web, pues yo os lo agradezco muchísimo porque me echáis un cable. Y eso, y que os doy las gracias si lo hacéis. Y por último, le echamos los toppings, que en mi caso le he hecho crema de cacahuete 100% porque adoro la crema de cacahuete. Le podría echar cualquier otra crema de frutos secos, de nueces, de avellanas, de almendras, pero yo soy fiel a la crema de cacahuete, es la que más me gusta, así que no voy a cambiar. Y Jesús le echa la crema Lotus, porque ya sabéis que la de cacahuete no le sienta muy bien, así que le echa crema Lotus y es como su pequeño caprichito en el día, así que se le permite. Y nada más, con estos 3 ingredientes tenemos una merienda de lujo y perfectísima. Ah, y no os olvidéis, es verdad que me iba a olvidar yo ya, de tomaros la creatina, que yo siempre me la echo en la merienda porque es la manera de que no se me olvide, pero tenéis que encontrar vuestro momento del día en el que no se os olvide tomar la creatina. A merendar. Thank you.
Bueno, chicos, son las 8 de la tarde, estamos ya terminando nuestro NIT de hoy y os vengo a comentar un poquito lo que me ha dicho John en la Revi, que la hemos estado escuchando ahora mientras paseábamos. Y básicamente el feedback es buenísimo, a nivel general todo va súper bien. John está muy contento porque el peso poco a poco está subiendo, aunque haya sido poco, es verdad que íbamos solo una semana con la subida de calorías, entonces hay que seguir así por este camino. Tal y como yo le he dicho, pues las sensaciones entrenando están siendo muy buenas con este nuevo mesociclo. Es verdad que estamos en la primera semana, pero bueno, hay que adaptarse a los ejercicios nuevos, así que poco a poco. Tema dieta también la estoy llevando muy bien, así que vamos a seguir comiendo tal y como venimos haciéndolo. Y nada, que básicamente el feedback es que a por todas, que a seguir adelante, que tenemos muy claro el objetivo, así que toca eso, crecer, por lo menos hasta enero o así. Y nada, básicamente os iré comentando nuevas actualizaciones que vaya viendo, pero en general el feedback de John es bueno, está muy contento, así que vamos a seguir a por todas. Chicos, me paso por aquí, son las 10:30 casi de la noche y me paso por aquí para ir despidiendo el vídeo. Como habéis visto, me he hecho de cena patatas y salmón, que es uno de mis combos favoritos del mundo mundial, creo que no hay un combo mejor. Y ahora me acabo de preparar el precama y nos lo vamos a comer, así que poco más que enseñaros hoy por aquí. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, si es así, déjame tu like para hacérmelo saber y YouTube últimamente está valorando mucho el tema de los likes para enseñarme a más gente, así que te agradezco mucho que me lo dejes. Déjame también en comentarios lo que te apetezca o sobre lo que os he preguntado durante el día de hoy y recuerda suscribirte al canal para no perderte en ninguno de los vídeos que vaya subiendo, que ya sabéis que estoy muy activa y que estoy subiendo mucho contenido. Así que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Cuidaros mucho y sed muy felices. Un besito. ¡Chao!